Muy bien, como siempre, todas las semanas tenemos un periodo, ¿verdad? Para poder establecer y desarrollar todas las tareas que tengamos asignadas. Así no hay ningún problema que usted se lleve, ¿verdad? Trabajo a casa y que usted esté cansada y después diga, ay, tanta tarea, ¿verdad? No, este es el momento que vamos a desarrollar. Pero antes de este tiempo que les voy a dejar para que ustedes puedan trabajar, necesito, ¿verdad? Hacerles el recordatorio, les decía. Vamos a elaborar nuestra evaluación en línea. Cuando usted pueda tener acceso a visualizar su horario, lo que vamos a hacer es que, según el horario establecido, vamos a ingresar a nuestro espacio de Zoom habilitado. Vamos a estar ahí y luego va a tener una hora para poder desarrollar su evaluación. En este caso, ¿verdad? Vamos a trabajar, por ejemplo, en línea. ¿Qué necesito? Que usted repase, que lea, interprete y comprenda parte de los documentos que nosotros ya vimos. En este caso también voy a estarles acompañando. Pues yo no voy a resolver problemas en relación a preguntas, ¿verdad? Pero sí en relación al desarrollo de cómo se va a realizar la evaluación. Regularmente lo que hacemos es que, vuelvo a repetir, entramos al espacio, así como ahorita, como una clase normal. Luego usted ingresa a plataforma, en la plataforma está el cuestionario, está la evaluación y dice evaluación de primera unidad. Tiene que estar atento porque una vez habilitado, pues ahí comienza a trabajar, ¿verdad? Y empieza a correr su hora. Ahí usted va a ir leyendo la pregunta y le va a indicar qué es lo que usted va a ir realizando. Conforme lo que le vaya solicitando, usted lo va a ir desarrollando y va a ir continuando, ¿verdad? Así sucesivamente hasta finalizar. De ello, entonces, nosotros vamos a estar en línea, así como estamos en este momento, ¿verdad? A través de este mismo espacio, es como vamos a estar trabajando. Así que, por favor, si usted tiene alguna duda en este momento, puede indicarme que va a ingresar dentro de de nuestra evaluación, pues lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Los temas que hemos abordado para las tareas. Pues nosotros hemos estado abordando resúmenes, ¿verdad? En nuestro cuaderno y eso es lo que vamos a desarrollar. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, si no, voy a cerrar mi cámara mientras ustedes trabajan en el desarrollo que corresponde a nuestras tareas para que así aprovechemos el tiempo y de una vez dejen subido lo que corresponde a la semana. ¿Me indican? En lo personal, no, Disculpe. señor. Sí.